Escucho, olvido. Veo, recuerdo. Y hago, comprendo. Y entonces, pues este proverbio, pues un poco ilustra lo que se persigue haciendo experimentos, ¿no? Que es, primero, no solo juega el oído, sino juega la visión y juega también el tacto. Y los profesores americanos dicen que cuantos más músculos intervienen, mejor se aprende, ¿no? Y cuanto mayor es el músculo, incluso aún se aprende mejor. Esto es un taladro, ponemos la rueda. Y ahora viene la parte sorprendente. Se pone la rueda aquí, él sujeta y yo sujeto. Todo el mundo espera que cuando yo suelte la rueda se caiga, pero lo que ocurre es esto. Que ahí tenemos un valiente aguantando una rueda que gira a toda velocidad y que esta rueda no se cae. Eso también es una parte interesante del comportamiento de las cosas que giran. Las cosas que giran tienden a sostenerse, por ejemplo, una bicicleta. Cuando las ruedas giran, uno se aguanta. Cuando se para, uno se cae. Lo que se valora es la creatividad, porque hay aportaciones que quizá no son sencillas en el sentido que no se pueden hacer en una casa, pero sí se pueden hacer en un laboratorio de un centro de enseñanza, ¿me entiendes? Entonces no es exactamente lo mismo. Entonces lo que sí que se valora mucho es la creatividad, es decir, hacer algo nuevo o introducir algunas variedades, porque algunos experimentos pues quizá no son tan nuevos, pero introducir algunas variedades, algunas aportaciones que realmente sean creativas. Esto es lo que yo creo que se valora más en el jurado, porque de alguna forma lo que también consideramos es, aparte de la creatividad, el impacto que se puede tener, es decir, a quién llega, a cuánta gente de esto puede de alguna forma introducir. Dentro de nuestros objetivos está lo de motivar en la ciencia, etcétera, ¿no? Pues introducir a la gente en general y a los alumnos en particular. Pero un poco la idea es, a ver, si se hacen ciertas cosas que se explican a los alumnos y lo encuentran suficientemente atractivos, cuando llegan a casa lo explican. Eso quiere decir que la experiencia es buena, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues a lo mejor incluso lo repiten en su casa o lo, no sé, ¿no? Y motivan a los padres y tal la historia. Entonces, claro, vas llegando, pues ampliando un poco el círculo. El universo que encierra una pompa de jabón nos atrae y nos fascina. El profesor Anton Aubanel nos presenta una serie de experimentos sobre geometría con burbujas de jabón que obtuvieron el premio European Science Teaching Award en el Physics on Stage del año 2003, celebrado en la sede de la ESA en Noordwijk, Holanda. Cubo perfecto, ¿no? Eso se dice, bueno, es una representación tridimensional de un cubo tetradimensional, ¿no? Es muy bello. De hecho, tendría que ser una esfera, pero está tensada para las 12 aristas, ¿no? Y esto es lo que da el cubo. Y podríamos hacer otra cosa, que es tocarlo con algo que esté seco. Miren, un vaso de humo. Salud. Vamos a hacer otro experimento, esta vez con un dispositivo que es un monumento al cutrerío experimental. Como veis, dos pajitas de bebida y un hilo que pasa por en medio. Sumergimos esto en agua de jabón y sacamos el artilugio. Fijaros qué bonito que queda aquí una superficie magnífica de jabón, que yo la puedo girar. Y además, cuando yo suelto un poco... Esta vez se ha roto, ya se sabe, las cosas bonitas de la vida a veces son efímeras. Cuando yo dejo un poco, fijaros cómo la superficie se hace pequeña. Y he de hacer una fuerza para que la superficie se haga grande. La fuerza que yo hago, ¿qué compensa? Pues la tendencia del jabón a hacer pequeña la superficie, que es, compensa la tensión superficial. Pero mirad qué bonito, yo suelto de abajo e inmediatamente sale disparado hacia arriba. Yo no he hecho ninguna fuerza hacia arriba. ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo que estáis viendo. ¿Veis? La superficie que forma el jabón siempre es la mínima posible. Voy a soltar. Soltar un poquito. ¡Guau! Si cojo otra vez... fijaros que es como si fuera de goma. ¿Cómo se quiere hacer pequeña? Suelto y ¡puah! Ha subido. Además, no sé si habéis observado que ha tardado un poquito en subir. ¿Sabéis a qué ha sido debido?
a un efecto físico muy interesante, que es que la pajita de abajo estaba llena de agua. Y entonces, cuando ha perdido el agua, entonces pesaba menos y la fuerza de tensión superficial ha tenido tendencia a subirlo. Pero fijaros, es como si fuera elástica, ¿eh?